Hello, hello, good evening, how are you? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Todo bien? Oh, good, good. Ah, bueno, pues si fue Nice. bueno, está bien, ¿verdad? Ya casi vamos a comenzar, nos hace falta un minutito, ¿verdad? Siempre me gusta entrar algo, unos minutos antes por cualquier cosa que pueda pasar en el medio tiempo. So, Kenia, you're there. Hoy sí, Kenia, ya. Yes, please. Hoy sí, ya la conozco. Muy bien, ¿cómo ha estado, Kenia? I'm great. You're great. Está bien, pues. Qué Yeah. bueno. That's good. So, how are you doing with the virtual platform? ¿Cómo van con la plataforma virtual? And second section. En la segunda sesión. Good job, Dan. Yeah. Good. Eso está bien. Entonces estamos bien, pues. Si llevan por la segunda sesión, eso está muy bien, ¿verdad? Ya casi, pues vamos a terminar. Y si ustedes se fijan, nos Good falta night, teacher. bien poquito. Good night. Welcome. Nos falta bien, bien poquito. Y pues, que es casi nada, ¿verdad? Ya poquito nos falta 2 semanitas y se nos acaba todo el módulo. Así que ya casi, poquito falta. So, comencemos entonces con la clase del día de hoy. We stopped last night here in the questions. We are going to make a little bit of recap regarding to the questions. But first of all, we are gonna listen, right? We are gonna have a listening. So, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, Okay, so let me make it. yes. Thank you. So, I hope that you are able to see it well, right? Pues espero que la vean bien así. What are we gonna do? We are gonna listen, right, to this part of the house. Basically, is the vocabulary, right? So, we are gonna be talking about houses and apartments, right? As we've been talking before. So now we are going to check each of the areas that a house has, right? The garage, the laundry room, et cetera, et cetera, et cetera, right? So we are gonna play an audio on it. And if you have any question regarding to the vocabulary, let me know. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar este audio concerniente a las partes de la casa, ¿verdad? Todo lo que hay en ella. Si ustedes tienen alguna pregunta después de escuchar el audio, por favor me lo hacen saber. Y veamos si lo pueden oír. Unit 7. Can you Does it have listen? a... ¿Sí lo oí? No. Muchachos, ¿lo oí, no? No listen. No. No. ¿Sí? Sí se oye, teacher. Sí se oye. No listen. Unit Al principio sí se Does it have a escuchaba. view? No, yo les preguntaba si habían escuchado la introducción, porque solo puse la introducción y después lo paré para Ah, saber si lo yes. Let's listen. Sí, eso me interesaba, ¿verdad? Solo si habían escuchado la introducción, si no, pues ya me había preocupado, ¿verdad? So let's listen then. Unit 7. Does it have a view? Page 44, Exercise 1, Snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Oh, okay. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Would you like to listen at once again? ¿Les gustaría escucharlo una vez más? Yes. Repeat, yeah. Please. Unit 7. Does it have a view?
Page 44, exercise 1, snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Okay. So that it will be fine? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Good. Yes. Good? All right. All right, then. Oh, the stairs. The stairs son las escaleras. Stairs, right? Stairs. Son las escaleras, ¿verdad? No sé si vieron la imagen que les mandé hoy. Ahí está esa palabra también. La palabra stairs. Decía la palabra, you don't have to see the whole staircase, just take the first step, right? So the stairs case is this one, right? The cases son los peldaños, ¿verdad? Entonces, las stairs, ¿verdad? Entonces no tienes, decía la imagen que no hay que ver todo, no hay que ver todo, ¿verdad? La escalera, todos los peldaños de la escalera, sino que lo importante es tomar el primer paso. So stairs son escaleras. Ok. Gracias, George. Solo hágame un favor, Jorge Ramos. Hágame el favor de que cuando le pase lista, just raise your hand con el emoji, ¿verdad? Solo me levanta la mano con el emoji para que así pues usted pueda estar tranquilo. So, veamos acá, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a lo que es, ya sabe, para servirle, ¿verdad? Con respecto a lo que es la pronunciación en esta parte de la casa. ¿Sí? ¿No? No, ok. So, como pueden ver, esta es una casa de two floors, right? So, tiene primer y segundo piso, ¿verdad? Así que aquí tenemos. Regarding to the apartment, concerniente al apartamento, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Lobby, elevator, living room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom, closet. Questions? Is the like a house? I'm so sorry, what was that? It's like the house. Like the house. Yeah, it's a like a house, right? Good evening, Sander. Not really like a house, right? But yeah, it looks like a house. I gotta be honest with you, this type of apartment, right, or at least this apartment, the one that they are describing to us, it might be a very big apartment, right? Not everyone can have an apartment like this because as you might be able to see, they got a dining room, a kitchen, a living room, they got the closet, they got a bedroom, and they got the bathroom. So it seems to be kind of big. So not all of the apartments are like this, right? There are some other apartments in the ones that you might just only have your bedroom, the closet, maybe a smaller space, which is gonna work like a kitchen, dining room, and living room, but not a separate one. Pueden que hayan apartamentos en los cuales solo tenga el cuarto, el closet, un pequeño espacio que funciona como esas tres cosas, ¿verdad? Tanto el comedor, la cocina y la sala de estar. Y el baño está afuera. El baño es comunitario. Entonces, no todos los apartamentos son iguales y no todos los apartamentos tienen tanto espacio. No sé si han visto, últimamente está bastante de moda los microapartamentos. Something like that. Que ellos utilizan cierto espacio bastante pequeñito y pues toda la área de los espacios lo utilizan para diferentes cosas.
Entonces, hay muchas personas que están optando por ese tipo de casa, ¿verdad? Entonces, no todos son iguales. Concerniente a la casa. Like Korea. Like in Korea. Yeah, like in Korea, right? In Korea, China. You have the... China. Well, yeah. They got like something like that, right? Especially is because the mortgage that you pay. La mortgage es como la renta, ¿verdad? Entonces pagas cada mes besides the services, right? Like everything. For example, they don't use gas, right? We use the gas. We call to the people so we can have the gas, right? Nosotros, por ejemplo, utilizamos el gas propano, ¿verdad? Y le llamamos a alguien para que nos traiga el gas. Allá no. Allá usted ocupa la electricidad para poder cocinar, que le lleve el gas a la casa. O en este caso, a lo que es el apartamento, ¿verdad? Recordemos que depende del lugar donde esté viviendo, así es el invierno. Entonces, hay que activar el gas para mantener el calor de la casa. Y eso se refleja en el recibo de luz eléctrica. Entonces, esas son otras cosas que también, entre más grande sea el espacio que usted tiene, más gas va a ocupar usted para poder calentar el lugar. Entonces, todo esto, ¿verdad? En este caso de las casas de allá, todo va underground. So, everything is underground, right? So, electricity, gas, water, everything is underground. Todo está debajo del agua, perdón, debajo de la tierra, la gas, la electricidad. Es raro el pueblo que tenga poles, right? Poles. Y por lo general los poles solo van en los servicios de internet a veces. Y eso solo es raro el área que tenga esa clase de servicio si no hay fiber. So eso sería parte. There is something interesting here that I would like you that you know, right? So let me just share a little bit. Here, can you see my notepad? Yeah, okay. So the bathroom. We're gonna have a shower room. We are going to have a restaurant. In a restaurant and a cleaning room. Okay. Todos estos suenan como a light, ¿verdad? Porque para nosotros todos son baños. En realidad para nosotros todos son baños, ¿verdad? So this one is where you have a bath, right? This one is where you have a shower, right? Oh my God, these ducks. This one is where you have a toilet, right? Public. Toilet and a sink. Busquen esta palabra, por favor, si alguien puede. Sink debería ser lavamanos. Cleaning room is where you have a sink. And a sink and I cannot remember. And a mop. Excuse me, toilet is a inodoro? Which one? Toilet. El toilet, sí, el toilet es el inodoro. El toilet pileta, es... Pileta, sí. Sí, sí, pileta. Ajá, es la pileta, sí, correcto. Es que también se le llama así al sink, a lo que nosotros conocemos como lavamano. Es otra manera de decirle. Regálenme un segundo, quiero ver otra palabra un poco más... Yo lo conozco como sink, nada más. Wash hand, hand wash. Wash, basin. También pueden encontrar esta otra que sería un hand wash. Hand wash. También se le conoce así y es como que la más común. Esta es un poquito diferente. La pileta de lavamanos. Sí. El sink, sí, es el lavamanos, correcto. Estaba dudando porque, por la escritura, ¿verdad? Y un mopping sink, ¿verdad?
En este caso van a encontrar una pileta, ¿verdad? Y aparte de eso van a encontrar un mopping sink. Esto lo ocupa más que todo lo para genes. Lavar los trapeadores. Sí, correcto. Un mopping sink. So, aquí tenemos, ¿verdad? El bathroom, no todos son bathrooms. Los bathrooms es donde usted tiene una bañera, ¿verdad? Los shower room es lo que comúnmente, pues, las casas de acá. Ya le voy a verificar. Los shower room, ¿verdad? En este caso es como lo que nosotros tenemos acá por lo general en nuestro país. Tenemos una shower, ¿verdad? Una ducha, que es donde nos cae el agua así. El restaurant tiene un toilet y tiene un sink. Estos los restaurants son los baños que conocemos, ¿verdad? Así como los de los centros comerciales o los de un lugar de estudio, donde usted solamente tiene un inodoro y... Okay. Donde usted solamente tiene un inodoro, toilet, ¿verdad? Un inodoro, plus un sink, ¿verdad? O un wash, un hand wash, que sería el lavamanos, ¿verdad? Un cleaning room tiene un sink, o en este caso como una pileta, ¿verdad? Tiene un mopping sink donde se pueden lavar los trapeadores y por lo general estos lo usan los janitors, que sería la gente encargada de la limpieza, ¿verdad? Entonces ellos tienen un cuartito y si no más me equivoco, le llaman séptico, ¿verdad? Séptico. Séptico, ¿verdad? In the hospital is séptico. En los hospital le llaman séptico, pero cuando ellos le llaman séptico es a otra cosa, porque es un lugar donde tienen todas las bolsas de color rojo que son las los biohazard, ¿verdad? Serían los desechos. Exacto, los desechos. Perdónenme, ya, ustedes saben que por ratos se me vienen palabras y por ratos me olvidan. Bioorgánico. Cabal, sí, es cierto. Sí, todos los desechos, ¿verdad? Que son peligrosos, eso se le llama un séptico para ellos en los hospitales, ¿verdad? Tienen diferentes áreas y también tienen su diferente nombre. A ellos acá en El Salvador, lo que he escuchado, como les digo, a muchas personas de los cleaning que hablan de eso, ¿verdad? Exacto, bioinfecciosos, biohazard. Biohazard. Teacher, diga. Teacher, if I take a shower with aguacal. Ah, ese ya sería, mire, allá. Ese ya lo traduciríamos guacalation shower. Baila. De la que nadie se quiere bañar, ¿verdad? De esos grandes. Los contenedores, ¿verdad? Baila. Que del agua, los barriles con agua, ¿verdad? Y llovida para más fe. No, es mentira, ¿verdad? La paila. Yeah, la paila. Miren la traducción para decir la pila que nosotros ocupamos para lavar. Sería una washing pile, pero quizás no estoy muy segura. Usted se la podría decirle, we got a sink, right? Tenemos un sink, right? So, that's enough. For them, para ellos, los lavaderos, ¿verdad? No existen. Ellos utilizan más solamente pues las máquinas. Exactly, yes, the washing machines. So ellos no, ¿verdad? Los amigos no son, no lavan las manos. No. ¿Y el lavadero para lavar los trastes? Ah, ese también lo puede utilizar como sink y ese es un wash disher. Déjeme ver bien, porque también se puede decir sink. Muchos lo ocupan en general la cuestión del sink, que es en este caso, para hacer varias cosas. Déjeme ver. ¿Lavamanos o lavatrastes?
Sí, lo que pasa es que ya fíjense que es todo bien automatizado, ¿verdad? Déjeme verlo. No. Allá todo es bien automatizado, por lo general, ajá, es el dishwasher. Sería así. El dishwasher. Y si no, si quisiéramos utilizarlo como un lavado, un dish sink. ¿Verdad? Lo que sería que sería para los platos, ¿verdad? El lavaplatos. Pero es que en realidad, como les digo, el dishwasher literal es una máquina, ¿verdad? Es como la washing machine, como la lavadora. So allá es bien difícil que alguien lave así como nosotros, ¿verdad? A mano. Es extraño, a menos que tengan niños y les pongan tareas, entonces sí, ¿verdad? Porque ganan cierta platica los niños por hacer tareas de casa, pero de lo contrario casi nadie lo hace, ¿verdad? Lo utilizamos más que todo para lavar verduras, frutas, eso es como lo hacemos nosotros, pero no en realidad para literal acción, ¿verdad? Este tipo de casas, este tipo de casas donde es la cocina, ya vienen equipadas con todo, vienen con los lavaplatos, vienen con la cocina, vienen con el tragahumo, vienen, etc., right? So, they got everything. So, there is very automated. And the people that doesn't do, they buy food, right? So, they most use the microwave. Y la mayoría de gente casi no cocina, todos utilizan el microondas, cenas preparadas, puede que pasen comiendo algo, comida rápida. En realidad, people there, they don't cook, right? Los únicos que cocinamos allá son los latinos, ellos sí. Y es raro la familia anglo que cocine, ¿verdad? A menos que tenga muchos niños, como les digo, o sea, mucha gente en la casa sí lo hace. Pero de lo contrario, no. Ellos compran comida. So, they are very automated there. Allá son bastante automatizados. So, yeah. No sé si tienen alguna otra pregunta. No. No. Good then. Go. So, huh? Go. No, okay. And I was like, what was that? Okay, then, so let's go to this conversation. The conversation says my new apartment. Listen and practice. We will listen Linda and Chris discussing about a new apartment, right? So let me play the conversation. Page 44, exercise 2, conversation. Can you listen? ¿Pueden oír? ¿Oyeron el principio? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, once to listen once again. ¿Le gustaría escuchar una vez más? Yes. Yes. Please. All right. Page 44, exercise 2, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Well. Well, right. When I listen once again, and that's fine. No? That's fine?
One more try. Time. One more time. Okay. Page 44, exercise 2, conversation, my new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. So, is it fine like that? Yep. Yeah. Okay, then, so, questions that you might have. Preguntas que ustedes tengan. Teacher. Voy con Kenia y luego voy con el compañero. Dígame, Kenia. What is the meaning? Guess what? No, guess what? Guess what? Adivina qué. Adivina qué. Adivina qué. Ya. The pronunciation is guess what? Guess what? Okay. Guess what? Muy bien. ¿Alguien más? Me iba a decir el compañero. Eso era, gracias. Eso era también. Ah, vale. Sí. Ah, pues ahí se compartieron, pues. Sí. Okay, good. So, anyone else? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? No, no. All right, then. So, it's a guess what, right? Es como cuando nosotros le decimos a alguien, ¿verdad? ¿Y adivina qué vos? O como dicen hoy, a que no sabes lo que me pasó, ¿verdad? Le decimos nosotros a alguien en nuestro buen español latino. Entonces, la misma emoción, ¿verdad? No te imaginas lo que me pasó. Pero aquí sería como que, adivina qué. Guess what? ¿Verdad? Like that. So, who would like to participate? ¿A quién le gustaría ser Linda y a quién le gustaría ser Chris? Linda. ¿Quién me dijo? ¿Perdón? Linda. ¿Quién? I like to representation Linda. Linda. All right, but who's talking? ¿Pero quién me está hablando? Perdón. Edita. Ah, Edita. Gracias. Eso le preguntaba. Okay, Edita. Linda en Salvador Cris. Go. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live in downtown? No, I don't. I live near the new university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, good job. Thank you. Thank you, Edita. Thank you, Salvador. So let's see together the pronunciation, right? This one is apartment. 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 Apartment, right? So that P there, it's very, very pronounced, right? Apartment. Apartment. Apartment, ¿verdad? Esta P de acá es bastante pronunciada, entonces es P. Apartment. Apartment, right? Apartment. Y si fueran varios, sería apartments. Apartments, apartments, apartments. Apartment. This one, right? Great, great. Teacher? Great. Diga. Teacher, la última palabra, ¿cómo se pronuncia? ¿Esta de acá? Building. Sí, sí, esa. Building. 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 Yeah. Dígame, Wilson.
La cineteca, perdón. Sí. Esto, building. Sí, edificio. Edificio. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. No problem. So this one, right? Great. 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 What do you mean? What do you mean? Building. Building, edificio. What, no, the pronunciation, what do you mean? ¿Qué significa? Oh, what is the meaning? ¿Cuál es el significado? What is the meaning? Mm-hmm. What is the meaning? Okay, right. No problem. So this one, right? Once again, the questions, right? This question is what's it like? What's it like? What is like? So this one is just everything together, basically, right? Esta es casi que todo junto. What's it like, right? What's it like? What's it like? What's it like? So si usted la pronuncia tal rápido, casi todo que va junto. Pero si usted siente todavía que tiene inconveniente, hágalo dos en dos. What's it like, right? What's it like? What's it like? So like that, right? Another one, let's see, this one, right? Leave, 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 leave. ¿Verdad? Tengamos cuidado con esta, la palabra es leave, 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 right? And let's see, a great view. Yes, it's great, great, once again, right? So do I have any, besides that, right? Everything is fine. Aparte de eso, todo muy bien, buen trabajo. Me alegra que participen y siempre participando, ¿verdad? Es la manera en la que más se aprenda. No sé si tengo otras personas que les gustaría participar. Gracias, Jenny. Y gracias, Kenia. Ya tenemos dos. Si alguien más se apunta para participar con el compañero, con mucho gusto, ¿verdad? Vamos a tener a Jenny y a Kenia. So, Jenny, go ahead con Linda y Kenia va a ser Chris por esta vez. Okay, guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, buen trabajo ambas, ¿verdad? Felicitaciones, lo hicieron muy bonito. Y una pronunciación muy buena. Y pues así se empieza, ¿verdad? Con las pausas, pero todo perfecto. Bien hecho. Felicidades, ¿verdad? No sé quién me dijo que iba a participar. Ya sabe. ¿Quién más va a participar? Ok, Héctor. ¿Y quién se va a unir a Héctor? Gracias, Sander. So, vamos a tener a Sander y a Héctor juntos, así que pues, ustedes escogen quién les gustaría ser. Who's the first? Héctor levantó la mano primero, así que a Héctor le tocaría ser Mrs. Linda. Yep. Go, Héctor. Okay, Héctor. And then we go, go ahead, Héctor. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's a really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, good job. Ya en la última, ¿verdad? Building. 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 Mm-hmm. Okay, teacher. Yep. Thank you. Ya saben. Aparte de eso, muy bien. Buen trabajo a ambos, ¿verdad? My applauses for you. Mis aplausos para ustedes. Thank you, teacher. You're welcome. Lo hacen muy bien.
¿verdad? Lo hacen ustedes muy bien, todos en general. So, before that I go with someone else, antes de que vayamos con alguien más, le voy a pasar la famosa asistencia, ¿verdad? Así que please pay attention. Today I'm going to stop sharing. Hoy voy a dejar de compartir, ¿verdad? Porque aquel día hicimos como que no vimos nada. So, that's why. So, today, Alba Méndez. Alvita. Present. Thank you. Ana Hernández. Anita. Present. Thank you. Then I have Nicole Ramos. Nicole. Present. Thank you. Andrea Espinosa. Tengo a Andrea Espinosa hoy. No? Okay. I guess she's not here, right? Okay, she's not here, that's fine. So then I have Diana Escobar. Here, teacher. Thank you. Edita, just talk to me, right? Present, teacher. Thank you. Gilma Cabrera. Present, teacher. Thank you. Carolina Martinez. Present. Thank you. Héctor me acaba de hablar. Iris Crespin, Iris. Present, teacher. Thank you. I have Jimmy Palacios. Jaime, you're here. James. Present, teacher. Thank you. Quiero ver. Jorge Ramos. Jorge me dijo que está por acá. Thank you, Jorge. Jorge Morales, aquí por aquí. Hi. Hi. I had Julio César, aquí lo tengo, estuvo interactuando en el chat, por aquí lo vi. Yep. Okay. Catherine Alonso, Catherine. Present. Thank you, Catherine. Catherine Sandoval. Gracias, muy amable. Kenia, aquí está Kenia con nosotros. Gracias. Soraya Mancía. Soraya. Ok. Soraya está aquí. No, regáleme un minuto. Veamos, vamos a ver. Hola. Gracias, gracias, gracias. Aquí estoy. Gracias, Soraya, muy amable. Es que me trabé aquí en el asunto este. No, no se preocupe, a buscarla iba porque me pareció ver su nombre y yo dije, sí que está aquí porque yo la vi. Gracias. Sí, aquí estoy presente, gracias. Gracias a usted. Veamos, Beatriz Lobos, Marcia. Presente, teacher. Present, teacher. Gracias. Merari, por aquí la vi, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. No, me habré equivocado. Ah, pues sí, me equivoqué de carita. Ah, pues no, Merari no está hoy. Ok. Veamos, Edith Trigueros. Edith, por aquí la vi, ¿verdad? Veamos, 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 veamos. Estoy segura que vi a Edith. Vi la fotico de Edith. Sí, estoy segura que vi a Edith. Bueno. Sí, está en los participantes. Ay, no Pérez. ¿Verdad sí. que sí? Sí, aquí está. Edith Pérez. Edith Pérez está ahí, pero Edith no me doy. No, Edith, aquí está. Edith de las primeras. Este, Edith es casi de ya, pues somos de las últimas, pero yo me acuerdo haber visto su fotografía. Bueno, esperemos si vuelve a entrar. Norma Hernández. Ok, Alexander, aquí está Alexander Santana. Present, teacher. Rebeca Cepeda. Ok. Salvador Galdames. Present, teacher. Gracias. Sandra Coreas, Sandrita. Ok. You're not answering. Ah, aquí está Sandrita. Gracias, Sandrita.
I have Sylvia. You are here, right? I saw you. Present, teacher. Thank you. Susan Aguilar? Susan? Present. Thank you. Wilson just talked to me, right? And Jenny talked to me. Okay, there's something that doesn't make sense for me, right? Hay algo que no me hace, no me cuadra, porque veo que somos 26. Y cuando terminemos voy a volver a ver porque hay algo que no me cuadra. Pero continuamos, ¿verdad? Aunque no nos cuadre, vamos a continuar. Ok. Sí, Normita, es que yo me acuerdo haber visto a varios. Sí, cabal, aquí la tengo. Regálenme un segundo. Voy a desconectar mi cámara porque no vaya a ser que a alguien lo deje sin attendance. No problem, teacher. Aquí. Entonces, what I'm gonna do is taking a picture. Lo que voy a hacer ahorita es tomar una fotografía de los participantes, porque algunos tienen fotito y ya más o menos reconozco sus rostros, ¿verdad? No del todo. Don't worry. ¿Qué? Veamos. No, usted, ¿verdad? Por reportarse. Siempre que les pasen esas cosas, por favor, repórtenme. Ya saben que a las, bueno, a lo mucho, 8:35 vamos a estar pues tomando la asistencia. Así que vamos a continuar entonces. ¿Y a dónde estamos? Ok. No cuesta con esto. There we go. Do I have someone else that who would like to participate? ¿Tengo alguien más a quien le gustaría participar? Or that will be fine. No? No one else? Yes. No. Yes, okay. Okay, Carolina. ¿Y quién se va a unir a Carolina? Gracias. Hi. Diana Gabriela Escobar. Okay, Diana. Entonces se va a unir a Carito. There you go. Okay. So, Carito Linda y Diana Chris. Go. Okay. Okay. Guess what? I have a new apartment. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. You live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Bien, buen trabajo, ¿verdad? Bien hecho. Aquí a Diana le faltó esta, ¿verdad? Pero muy bien, no hay problema. Great. Y no, te lo dije. That's great. That's great. Ah, pues yo no lo dije. Me estoy quedando bien. Me estoy quedando sorda. ¿Qué pasó? Dijo, that's great. Le faltó, what's it like? No, yo dije, that's great. Yo solo le oí esta. Ya estamos quedando. Ya nos estamos volviendo sordos, ¿verdad? I'm sorry. It's okay, no se preocupen, ¿verdad? Todos oímos cosas diferentes, por eso es bueno doble confirmar siempre. So, pues sí lo dijo bien, ¿verdad? Yo ya me estoy quedando. Sí. Is it very big, friend? Esta tengamos cuidado cuando hagamos, si lo vamos a hacer junto. De igual manera hay que producir los sonidos. Is it very big? Is it very big? Is it very big, right? So let's be careful. Pero aparte de eso, lo hicieron muy bien ambas. Bien hecho. My applauses, swear, right? Mis aplausos para ustedes. Bien Thank hecho. You, teacher. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? That's it. Eso sería todo. Okay. So if that's it, let's go. And we started questions last time. We are going to have this vocabulary. The last part of the vocabulary of this unit. Y vamos a ver parte de las preguntas. Vamos a tener este vocabulario. I'm going to play the audio as well, right? Let's see. Yes, I'm having this.
Let's see. Page 46, exercise 5, word power, furniture. Part A, listen and practice. ¿Sí lo escuchan? Yes. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. TV. Cupboards. Okay, so would you like to listen it once again? ¿Gustaría oírlo una vez más? Yes. Page 46, exercise 5, word power, furniture. Part A, listen and practice. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. TV. Cupboards. Okay. Once again, or that's fine. Una vez más, o hasta ahí estamos bien. Una vez más, o hasta ahí estamos bien. Hasta ahí, teacher. Hasta ahí. Okay. No. So, no. Sí, ¿no? Sure. Please. Again. Okay. Page 46, exercise 5, word power, furniture. Part A, listen and practice. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. TV. Cupboards. All right. So this one, right? Armchairs. 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 Right? Esta palabra de dos cosas, ¿verdad? Dígame, Sandra. You got mute. Tiene mute en su micrófono. Sí, ok, Sandrita, fíjese que no la oímos porque tiene mute en su micrófono. Déjeme ver si puedo hacer algo aquí. Ok. Me damos así pidiéndole que se quite el mute, logramos. Ok. No, por alguna razón. Sí, por alguna razón en el micrófono, ¿verdad? Aunque yo le pida que se quite el mute, no me sale y no tengo manera. Dígame, Wilson. ¿Qué es cupboards? The cupboards. Como chinero. Sí, son nuestros chineros, ¿verdad? Ah, que nosotros conocemos como chineros. Ok, sí. Thank you. You're welcome. So, esta palabra, ¿verdad? En lo que, Sandrita, si no, pues no nos logra hablar o si ya puede.
Hoy sí le oímos. Quería saber el significado de la primera palabra. Armchairs. Los armchairs. Estos son los sofás pequeños. ¿Verdad? Esos son los sofás, ¿verdad? Reclinables. Usted puede pensar. Dígame. ¿Sería lo mismo como la siguiente, sofá? El sofá, lo que sucede con los sofá es que caben hasta 3 personas, 4 personas, ¿verdad? Son alargados. Y estos son nomás los chiquitos, ¿verdad? No sé cómo, bueno, acá nosotros o los juegos de sala le llaman los individuales. No sé si lo han oído. Así lo llaman los de las casas comerciales, los armchairs. Déjenme ver una traducción tal cual de lo que es el armchair, porque yo lo conozco como los individuales a nuestro Spanish, a nuestro buen Spanish, ¿verdad? Pero de ahí, pues, este... Es un sillón. Ajá, es un sillón, o también lo pueden conocer como la butaca, ¿verdad? Algunos lo llaman así, la butaca, o pues ahí, pues, lo tenemos. El famoso sillón. Aunque para nosotros el sofá es el sillón, ¿verdad? Y todos juntos nos hacen el juego de sala. Por eso acá quizás lo hacen así como que lo individualizan la gente de las casas comerciales. Pero no confíen en mí. Yo para mí es solamente son los individuales al español y los armchairs son literalmente los donde usted puede descansar su bracito. Es que supuestamente el sofá es el donde caben 2 o 3 personas y los armchairs es individual. Es el individual, ajá. Eso es cierto. Sí. Bueno, así sería. Bueno, gracias. Solo eso era. Ok, sí. Bueno, ya sabe. Son los armchairs, ¿verdad? Como decíamos, está compuesto de 2 palabras, arm y chairs. So, para decirla junto, usted puede empezar practicando arm, luego chairs, arm, chairs, y luego lo dice todo junto, armchairs, ¿verdad? Y ya lo tiene. Stuff, que es la estufa, curtains, ahí pues esta palabra bien debatible también, es pictures, como ustedes pueden ver acá, bed, table, coffee table, right? Microwave oven. De igual manera, esta palabra es conformada por 2, es micro, y la otra parte es wave. Y si a usted le cuesta pronunciarla toda junta, puede empezar pronunciando solo la primera y luego la segunda y después toda junta. Microwave oven. Refrigerator. Si a usted le cuesta decir refrigerator, solo diga el fridge, right? The fridge. Y es el diminutivo para decir refrigerador, ¿verdad? Y usted no diga toda la palabra. Refrigerator, fridge, right? So we got the last. La español, is the light Hispanic refri. La refri, cabal, exacto, sí. Así, ¿verdad? Para no decirla toda. Los lamps, el sofá, right? El desk, sofá, right? Sofá. Aquí como ustedes pueden ver, no está acentuada, no decimos sofá, ¿verdad? Sino que sofá, desk, bookcase, el dresser, chairs, mirror, rook, the TV, right? TV y cupboards. So, aquí pues tenemos esta. Uy, perdón. Aquí tenemos a ellos. Questions that you got so far. Preguntas que ustedes tengan hasta ahorita. ¿No? I have a question. Go. The coffee table siempre va a ser la mesita que está en la sala, en el living room. Puede ser o puede ser que esté afuera, dependiendo de donde usted vaya a tener su café. Acuérdense que como aquí, como allá, también hay muebles que son de exteriores, ¿verdad? Y pueden tener su coffee table. Entonces depende de donde usted la tenga ubicada, ¿verdad? Pero siempre es la más pequeñita, ¿verdad? La table, tal cual, usted la va a encontrar en el dining room, ¿verdad? Que sería en el...
en el comedor, ¿verdad? La table, table, y ya cualquier otra cosa más pequeñita. Aquí creo que le llamamos la mesa de centro, ¿no? O algo así. Yeah. Ajá, entonces esa sería, ¿verdad? La famosa mesa de centro es la coffee table. Uh-huh. Siempre depende de ustedes, ¿verdad? Que como sea, y igual aquí nosotros los latinos nos ingeniamos para tener coffee tables, ¿verdad? Hasta donde no hay. Vamos de todo. Así que, ¿tienen alguna otra pregunta concerniente a eso, mis estimados? Teacher, la room, es la alfombra. Correcto. Sí. He escuchado también que le llaman carpet. No sé si habrá alguna diferencia. Es que la root es la que está dentro. La carpet es la que está afuera. Dependiendo de dónde usted la vaya a ocupar. Y lo que sucede es de que hay unas wash carpet, que son las que están en el baño. Y están las carpet que están afuera en el, bueno, en la entrada, ¿verdad? De la casa. Donde usted la pone, ahí le pone welcome, ¿verdad? La que ponen welcome, y está la room, que bien puede ser solo un pedazo, como vemos acá, o bien puede cubrir todo el piso, ¿verdad? Allá, por lo general, no todas las casas, o al menos no todas las casas modernas, cubren la alfombra, pero sí las más antiguas tienen todo el piso en alfombra, ¿verdad? Ellas se aspiran, no se barren. Ahí se aspiran, no se barren. Y ya las casas más modernas tienen cierta clase de pisos que no es cerámico, sino que es otra cosa. Están también las de los baños, porque ellos allá no ocupan las chancletas como nosotros, ¿verdad? O las sandals, ¿verdad? Para ellos las sandals, las que nosotros utilizamos para la ducha, para ellos son normales para andar saliendo, ¿verdad? Esas no son para la ducha. Entonces ellos no tienen sandals, tienen las washroom. Entonces esas se ponen ya sea en la bath, en la bañera, o se ponen en el piso de la shower para que la persona no se deslice. Y de igual manera, cuando ellos salen de la bath, hay otra alfombra, que es la que absorbe un poco la humedad, ¿verdad? Entonces, tienen todas esas cosas, ellos tienen diferentes, porque la carpet es la de afuera. Esa se puede mojar, la puede lavar, y la gente se limpia ahí en ella, ¿verdad? Como la que están en los centros comerciales. Sí, son un poquito diferentes. Uh-huh. Bueno. Okay. ¿Mm? Okay, gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Teacher, how do you say in English horno tostador? Horno tostador. Uh-huh. Toaster. 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 Mm-hmm. Yes, toaster. Sí, como toaster. El horno tostador es casi igual al microwave oven. Mm-hmm. No realmente. Es que están los toasters, que son los toasters de pan, los chiquititos, que son bien graciosos, ¿verdad? Que parecen una mini cosita. Están los toasters y están los oven, ¿verdad? Que serían estos. Que es el horno, perdón. Uy. ¿Verdad? Que es este. Y el microwave, que es solamente este. Ellos le ponen acá el horno microondas, porque esa es toda la palabra completa. Pero en realidad al horno se le conoce como oven, y este solamente es el microwave. Así a secas, microwave. Uh-huh. Y los que tuestan literalmente las lascas de pan, ese es el toaster, ¿verdad? Ahí tuesta usted su pancito. Uh-huh. Ok. Con mermelada ahora. Con mermelada, peanut butter, and cookies. You should try it, right? Deberían intentarlo. Agarran dos slices of bread. You spread, right? In one side, jelly. Any of the flavor that you like the most. And the other one, peanut butter. You slide a banana. And then you place some Oreos and you eat it, right? So...
such a big booster of energy in the morning. Este sería, ¿verdad? Si ustedes se atreven a probarlo, sería de un lado de pan, la jalea del sabor que ustedes prefieran. Del otro lado le ponen el maní, ¿verdad? La crema de maní. Le pueden poner banana. Nutella. O Nutella también, si usted lo prefiere, si le gusta más el sabor. Le pueden rodear una banana y le pueden poner galletas Oreo, ¿verdad? Entonces, es dulce, ¿verdad? Es una cosa bien dulce y para la mañana. It's delicious. Sí sabe bien, a pesar de que se escucha extraña la combinación, pero sí les puedo decir que sabe bien, ¿verdad? Que si a mí me gusta por ser dulce, me encanta. ¿Verdad? A mí las cosas dulces me encantan, ¿verdad? Todo lo que sea postre, cosa dulce, ay, a mí me pone, me hace feliz. Las vitrinas de la panadería me hacen feliz. Just kidding, right? So, got questions. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? ¿No? No question, no. No questions. All right. So, tomorrow, right? Before that we got started the class, antes de que comencemos la clase, vamos a hacer el knowledge check, el 2.4. Vamos a hacer el chequeo de la plataforma en el ejercicio 2.4. Si ustedes ya lo tienen hecho, that's all wonderful. Y vamos a seguir avanzando. So, what's a pleasure to see you. Fue un placer verlos a todos el día de hoy. Cuídense mucho. We will see us tomorrow, right? Have a good night. Go to rest. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.